Pero vamos a hacer hoy este brazo de pollo, este pastel de pollo. Que bueno, ¿podemos pedir la receta? Vamos a la plaquita. A ver, Ruth, querida, ¿qué necesitamos? Señor, ¿qué vamos a preparar, Dani? ¿El pastel de pollo? Por supuesto, claro que sí. Para esta receta vamos a preparar los siguientes ingredientes. 3 pechugas de pollo, 2 paquetes de jamón cocido, 200 gramos o más de queso mozzarella, 4 cebollas, 3 pimientos verdes y media docena de huevos cocidos. Sí, además, qué bárbaro, 100 gramos de queso rallado, aceite, sal y pimienta, 3 cucharadas de mostaza, misma cantidad de semillas de sésamo, un mazo de verdeo y 1 kilo de mandioca cocida. Bueno, muy bien. Lo que necesitamos, lo importante de esta receta es el rendimiento que nos va a dar. Tenemos mucha pechuga, entonces vamos a rellenarlo con lo que tengamos. Es importante esto porque es una receta de aprovechamiento. Y lo que simplemente lo que tenemos aquí, que quiero que veáis, son un poco de papel film que yo le he puesto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a poner las pechugas. Las pechugas de pollo finitas las tengo ya, Rubén. Entonces lo que vamos a hacer es ir colocándolas. Mira qué pasada esto. Vamos a ir poquito a poquito, ir poniendo. Ahí siempre un poquito que vaya cubriendo. Ahí, que vayan más o menos entrelazadas. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a rellenar. Y pisaste levemente el pollo, ¿verdad? Sí, un poquito. Tampoco lo he pisado mucho, pero un poquito sí que lo he pisado, Rude. Entonces, mira, vamos a ir dándole y ahora por el otro costado vamos a ir poniendo las otras pechugas. Sí. Bueno, aquí hay que decir que hay unas 6 pechuguitas de pollo, o sea, 3 pechugas dobles que serían 6 medias pechugas. ¿Se me entiende eso? Sí, señor. Pero por supuesto que sí, atendiéndote como lo hacemos con Ruth. Sí. Qué bueno, papá. Bueno, entonces, aquí tengo más o menos esto, ya lo tenemos aquí. Esta me la guardo. Esta para la media mañana de Rubén Rodríguez, ya lo tengo preparado. Muy bien, ya ahí se trae el pan de la esquina, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Así, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues como siempre, le vamos a agregar un poquito de sal, como siempre, y un poquito de pimienta. Míralo. Lo fácil que es esto y lo que va a cundir. O sea, esto generalmente lo que podemos hacer es para una familia de 4 personas van a comer de lujo. Ahí tengo la mandioca también, Rubén, humeante como a ti te gusta, ¿eh? Así que hemos puesto sal y pimienta y ahora ¿qué hacemos? Pues le vamos a agregar un poquito de queso. Esto es tipo un tío nono. Algo así. Un tío nono de pollo. Perfecto, Ampa, sí señor. Y decime, y lo mejor de todo esto es que nosotros podemos rellenarlo con lo que tenemos ahí en casa, ¿verdad? A eso vamos, sí, señor. Empieza a sacar y poner todito ahí. A eso vamos, me encanta, Amparo. Esa... Yo, por ejemplo, soy un pío nono, el pío nono. El pío... ¿Ya sos nono? Ay, sí, sí, Bueno, lo rellenamos con jamón y queso. Podría ser, como tú bien dices, Amparo, con lo que sea. Yo, ¿qué más tengo aquí aparte? Eso a full. Siempre vamos a dejar esta pequeña franjita, la vamos a dejar ¿para qué? Para cerrarlo. ¿Le vas a poner queso azul? No le voy a poner queso azul porque no tenía en la heladera. Tenía un poco de jamón. Además, está más barato el plato y más accesible a todo tipo de economía. Bueno, ¿qué más tenemos en este caso? Huevito. Muy bien, huevito. Pero antes tenemos la verdura. En este caso, cebolla. Qué suerte que no le vas a poner el rabanito. No, ¿sabes lo que yo no quiero? O sea, que más odio el rabanito. ¿Qué, Amparo? Pepinillo, ¿cómo no me gusta el pepinillo? ¿Y eso por qué? Vos le solés poner, yo cuando vi verde ahí sentí la... Ya, pepinillo. Le iba a poner palmito, en realidad. No. Iba a poner palmito por Rubén Rodríguez, que sé que le encanta. El palmito. Es un adicto. Yo tengo una historia. El palmito. Cuenta la historia, Rubén, del palmito. Estábamos en Pilar, años 60, y mi madre se encargaba de cocinarnos todos los mediodías y se hunde un barco enfrente a Pilar. Sí. Ese barco traía, pero llena su carga, de palmitos. Menos mal que era palmito. Entonces, mi hermano y yo, ¿sí?, mi hermano mayor, 2 años, nos vamos y nos tiramos, nos zambullimos y sacamos 2 cajas de palmitos. ¿Y sí? Y se lo llevamos a mamá. Palmito, mamá. Qué bien. Ahí comenzó. Palmito a la mañana, palmito con salsa, hago la empanada de palmito, milanesa de palmito, caldo de palmito, jugo de palmito, palmito con la manito. Nunca más. 2 meses de palmito. 2 meses, dije, qué rico. Nunca más palmito, doña Perla. Pero comé palmito hoy. Sí, cómo. Me trae el lindo recuerdo de decir. Cuando te obligan a comer palmito. Además de verdad. Dani, ¿eso cómo vas a hacer? Bueno, muy bien. Ahora
ahora viene, viene cuando la matan, que decimos en España. Entonces, lo que vamos a hacer es, con el film que tenemos aquí, lo que nos vamos a hacer... Da despacito nomás, me da miedo. ¿Vos sabés que ayer estuve con unos amigos españoles? ¿En serio? ¿Y qué decían? Y, no, que nunca hiciste algo a la vizcaína. Sí, hicimos. Yo le dije sí, porque en el programa nunca repetimos. Hicimos, eso hace que olvidemos a veces que ya hicimos a la vizcaína. Hicimos el pescado a la vizcaína, porque generalmente se hace el bacalao. Sí. Pero en este caso lo hicimos con tilapia, creo recordar. Bueno, esto... ¿Qué haces con el film? ¿No se puede derretir, quemar, etcétera? No, efectivamente. Yo ahora esto, lo ideal es llevarlo a la heladera un ratito. ¿Para qué? Para que me aguante la forma. Porque si no, en el horno se va a querer como ir bajando. Ah, si lo metemos en la heladera, aunque sean 10, 15, 20 minutitos, nos va a aguantar la forma en el horno. ¿Lo vas a querés ponerlo en esto? En la otra la voy a poner. ¿En esa? ¿Querés que te la lleve ya ahí? Sí, en un poquito. Pero cuando le desfilma, no se deforma. Si está frío, nos va a aguantar la forma y no se va a desformar. Sí que es importante. Si no, en vez de con film, lo que podríamos hacer, si nos cuesta mucho más trabajo, es directamente con papel de aluminio. Eso sí que nos va a aguantar el horno. Yo lo quería mostrar con el film, pero si no, en la misma operación, papel de aluminio, lo cerraríamos y esto así lo llevaríamos al horno. Creo que tengo miedo porque me, al sacar el film lo que ya veo que me voy a trabar, voy a romper, voy a hacerme... Al film. Bueno, no pasa nada. Mira, lo que vamos a hacer es quitarle este y le vamos a poner papel de aluminio para que lo veas más fácil. ¿De acuerdo? Sí. Ya está, esto me lo llevo a la heladera un ratito y luego vamos a volver y vamos a ver cómo... Lo voy a pintar con un poquito de mostaza por fuera, un poquito de aceite y ya está. Luego, una vez salga del horno, un poco de queso rallado. Y, por supuesto, un poquito de verdeo, que es el toque verde, el toque fresco. Sí, ya, bueno, le pongo en su lugar. Bueno, muy bien, ahí, sí, señor. Bueno, vamos con esta segunda receta, esta cremita de galletita con caramelo que se hace en un momento y quiero que la aprendáis porque es muy rica y te salva en ocasiones. Así que, ¿qué necesitamos, Amparo? ¿Puedes leerme los ingredientes, porfa? 120 gramos de galletitas, 100 gramos de azúcar, también vas a necesitar caramelo líquido, 500 gramos de crema de leche, 500 también de leche sola, 3 cucharadas de fécula de maíz, galletitas para decorar y la mentita también para decorar. Bueno, muy facilita la crema. Ayer hicimos un postrecito a base también de galletita, me sobró un poco de galletita, entonces hoy aprovechamos y hacemos este postre. ¿Qué necesitamos? Mirad, tenemos la crema de leche. Es tan fácil esto que no tiene ningún tipo de desperdicio. Crema de leche. Vamos a empezar a llevarlo a fuego. Fuego medio, medio alto para que no se nos queme. El azúcar. ¿Qué más tenemos? Tenemos el caramelo, porque habíamos dicho que es una cremita de caramelo con galletita. Este caramelo es totalmente comprado, pero lo podríamos hacer en un momentín simplemente con un poquito de azúcar, ya lo sabéis. Lo dejamos en el fuego y cuando está un poquito dorado ya lo utilizamos. Muy fácil también, lo hemos hecho un montón de veces por tiempo. Pues lo hacemos de esta forma. Luego, ¿qué tenemos? La galletita, Amparo. Galletita bien trituradita, que ya te digo, nos sobró. Y vamos a empezar a mover. Nos va a faltar, ¿qué más nos va a faltar? Un poquito de leche y la fécula. ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a agregar la leche a falta de un poquito. ¿Y este poquito para qué? Pues para disolver esta fécula. Ahí la tenemos. Así que esto lo voy a llevar a ebullición. Lo llevamos a ebullición poquito a poquito y una vez empieza a hervir le vamos a agregar el poquito de leche que hemos reservado con la fécula de maíz. Muy fácil este postre y ya una vez espese lo emplatamos. Yo lo voy a emplatar en estas tacitas y le voy a poner una galletita de estas. Se la vamos a poner una vez coloquemos el líquido, la cremita, le vamos a poner como si fuera una natilla. ¿Conocéis aquí la natilla? Es un postre muy típico. Bueno, pues efectivamente. Pues sería algo parecido, pero con esta cremita de caramelo que hemos hecho en un momento. Ahora esto va a empezar a espesar y en cuanto espese ya lo pasamos a la taza. ¿Qué es importante, Amparo? Refrigerar. ¿Cuánto tiempo? Pues por lo menos un par de horitas tiene que estar en la heladera una vez
una vez lo hayamos emplatado. Está súper rico. Poco a poco esto. ¿Vos vas a sentir cuando comes la crema, vas a sentir los trozos o se comparten? Están bastante triturados. No se van a notar. De todas formas, la galletita se te va a deshacer. Muy fácil, Ampar. Para emplatar, ¿eh? Lo tengo para emplatar un poquito de dulce. Hoy es caramelo, pero muy bien también. Podríamos agregar leche y quitar el caramelo. Esto poco a poco ya va espesando. Hoy va espesando, va calentándose. Entonces lo que hacemos es mezclar bien el almidón. Ahí estamos. ¿No es? Se puede quedar hacer un grumote. Se podría. Grumote. Pero lo importante es que la leche esté fría. Si la leche está fría, no va a quedar ni. ¿Y si está tibia? Y si está tibia, un grumito. Lo que no puede estar es caliente. Porque caliente hace un grumote. Hace grumote, uy. Ahí estamos. Perfecto. Ya lo tengo y ahora esto, poquito a poquito, le vamos a dar una vueltecita y en cuanto empiece a hervir, va a espesar. Muy rápido este postre, muy rico. De todas formas, tengo también el rollo de pollo que hemos rellenado, este pan, este pastel. Pionono de pollo. Pionono de Rubén Rodríguez de pollo. Lo tenemos en el horno. Lo voy a destapar ahora y le voy a agregar el queso, un poquito de semillas de sésamo y lo vuelvo a llevar un poquito al horno para que dore. Muy fácil este postre, ¿eh, Amparo? ¿Te parece? ¿Lo vas a hacer el fin de semana? Claro que sí, sin dudar. Y lo que también voy a hacer... ¿Qué? Dando vueltecitas, no voy a dejar que se me pegue. Y en cuanto espese un poquito, ya lo pongo en los moldes donde los voy a servir y ya está, una galletita encima y a la heladera un par de horas y con una hojita de menta. Nos queda un postre súper rico y puede ser cualquier tipo de galletita. Esas galletitas que a lo mejor se han quedado abiertas y se dan un poquito blandas, ya no están tan ricas, pues hacemos este postre en un momento. Y la galletita ya que le pones por encima tiene que ir antes de que enfríe o le puedes poner después. Pero yo se lo voy a poner antes de que enfríe para que la galletita también absorba un poquito de crema y quede un poquito más húmeda. Pero si no, encima te encanta cuando los platos están terminados. Sí, además de verdad, ¿eh? Bueno, platos terminados, hoy hemos hecho una cremita de caramelo. Sí, señor, una cremita de caramelo con galletita. Y por supuesto también hemos hecho este pollo, este rollo de pollo, que bueno, también cunde bastante, receta de aprovechamiento, así que lo puedes rellenar con lo que quieras, ¿eh? Deliciosísimo.